de personas sabían que Dios había prometido que ellos iban a regresar. This group of people knew that God had promised them that they would come back. Y el tiempo llegó en que esa palabra se cumplió. And the time came that that word was completed. De que Dios los traería desde los confines de la tierra. That God would bring them from the ends of the earth. Y los traería otra vez a su tierra. And he would bring them back to his land. Hermanos, hay un paralelo con la obra de Dios. Brothers and sisters, there is a parallel here with the work of God. La primera cosa que pude identificar, the first thing I could identify was, debemos de creer en la palabra de Dios. We should believe in the word of God. Estas personas fueron llevadas a cautiverio. These people were brought to captivity. Y ellos se acordaron de la palabra de Dios. And they remembered the word of God. Que Dios les dijo, si se arrepienten, yo los voy a traer de vuelta. That God said, if you repent, I will bring you back. Hermanos, las promesas de Jesucristo. Brothers and sisters, the promise of Jesus Christ es de llevarnos a la nueva Jerusalén. Is to take us to the new Jerusalem. Ese será nuestro hogar eterno. That will be our eternal home. Ese es el reino de los cielos. That is the heavenly kingdom. Amen. Yo ya no pienso tanto en Bolivia como mi país, como mi nación. I don't think so much of Bolivia as my country, as my nation. Y aunque amo los Estados Unidos, and even though I love the United States, y tengo mucha gratitud por lo que Dios ha hecho aquí con mi vida, and I'm very grateful for what God has done for my life here, pero mi nación, but my nation, es el cielo, is heaven. Amen. Y quisiera pedirles, hermanos y hermanas, and I like to ask you, brothers and sisters, que nos identifiquemos con Jesucristo. That we identify with Jesus Christ. Porque Él vino del cielo. Because He came from heaven. Y quiere que vayamos nosotros con Él. And He wants us to go with Him. Para vivir con Él por la eternidad. To live with Him for eternity. La palabra del Señor dice. And the word of God says. En Filipenses. In Philippians. Filipenses 3:20 dice. Philippians 3:20 says. Es una cita bien conocida. It's a very well-known verse. Nuestra ciudadanía es celestial. Our citizenship is in heaven. Amen. Amen. Jesucristo nos prometió. Jesus promised us. Que viviremos con él para siempre. That we will live with him forever. Y esto está en Juan 14:3. And this is in John 14:3. El segundo punto que veo, the second thing I see, en este paralelo, in this parallel, debemos de renunciar, we should renounce, a lo que nos perjudica en nuestra vida espiritual. What blocks us and hinders us in our spiritual life. Como los israelitas tuvieron que sacar los escombros. How the Israelites had to take off the rubble. Para poder construir lo nuevo. To be able to build a new wall. En nuestras vidas debemos considerar. In our lives we should consider. ¿Qué está impidiendo nuestro crecimiento espiritual? What is hindering our spiritual growth? Y voy a pausar. And I'm going to pause. Para que usted lo piense. So you think about it. Y esta no es la primera vez que lo pregunto. And this isn't the first time that I'll ask it. ¿Qué está impidiendo su crecimiento espiritual? What is hindering your spiritual growth? ¿Qué son las cosas en nuestra vida a las que debemos de renunciar? What are the things in our lives that we should renounce? ¿Qué son las cosas en mi vida que debo restaurar? What are the things in my life that I should restore? ¿Cuáles son esos muros caídos que debo de volver a levantar? What are those fallen walls in my life that I have to bring up again? En muchos casos, hermanos, en la alabanza. The worship. Esos son los muros caídos. Those are the fallen walls. Esas son las puertas quemadas. Those are the burnt doors. La oración. The praying. La lectura de la palabra. Reading of the Bible. La alabanza. The worship. Han quedado abandonadas en nuestras vidas.
They become abandoned in our lives. En algunos casos, no digo todos. In some cases, not all. Y eso es lo que debemos de restaurar en nuestra vida. And that is what we should restore in our lives. Para que haya crecimiento espiritual. So that there is spiritual growth. El tercer paralelo que encuentro, the third parallel that I find, es que Nehemías estableció turnos. Is that Nehemiah established turns. Para establecer una guardia. To establish a guard. Mi hermano, mi hermana. My brother, my sister. ¿Qué estás haciendo para proteger tu vida espiritual? What are you doing to protect your spiritual life? ¿O cómo proteges tu vida espiritual? Or how do you protect your spiritual life? ¿O no la estás protegiendo? Or are you not protecting it? Mis hermanos varones que son padres de familia. My brothers who are fathers in a family. O mis hermanas que son cabeza de hogar. Or my sisters who are the head of the house. ¿Cómo están protegiendo a su familia? How are you protecting your family? Especialmente de nuestros niños menores. Especially of our young children. ¿Qué medidas están tomando para protegerlos? What measures are you taking to protect them? A veces el teléfono de nuestros hijitos. Sometimes the cell phone of our children. O los electrónicos. Or the electronics. Tenemos que ponerle llavecitas. We have to put a lock on there. Para que no estén yendo nuestros hijitos a cualquier lugar. So that they don't be going into just anywhere. ¿Con quién se están texteando? Who are they texting? ¿Qué aparatos, qué apps están usando en sus teléfonos? What kind of apps do they have on their phones? ¿Están pidiendo a los padres que estén alertas a lo que sus hijos están haciendo con sus teléfonos? They're asking parents to be careful with what children are doing on their phones. Porque hay adultos que están listos that are ready para lastimar a nuestros hijos. To hurt our children. Es por eso que les pregunto. That's why I ask you. ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos? What are you doing to protect our children? ¿Qué estamos haciendo para proteger a la familia en general? What are you doing to protect the family in general? ¿Qué estás haciendo para proteger a tu hermano o tu hermana en Cristo? What are you doing to protect your brother or sister in Christ? Es importante no estamos quejando delante de otras personas. It's important to not be complaining in front of other people. O estar hablando mal de otras personas. Or talking bad about other people. Porque eso nos hace vulnerables al ataque del enemigo. Because that makes us vulnerable to the enemy's attacks. Las quejas, the complaints, los chismes, the gossip, las calumnias, the slander, es lo más destructivo para la vida espiritual de cualquier ser humano. It's the most destructive thing in anyone's spiritual life. A cada uno de nosotros nos toca proteger. To every one of us, we have to protect a las personas que están alrededor nuestro. The people Amen. Who are around us. Orar por ellos. Pray for them. Y esta semana les animo. And this week I urge you. Que oren basados en el capítulo 34 de Salmos. To pray based on the chapter 34. El verso 7 dice. Verse 7 says. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen a Dios. The angel of God camps around he who fears God. Y los defiende. And defends them. Amen. Oren en ese sentido por sus familias. Pray in that sense for your families. Que el Señor mande a sus ángeles a proteger a sus hijos, sus esposas, sus seres amados. That the Lord sends his angels to protect your family. Y los defienda. Amen. And that he defends them.